Si eres aficionado a la caza y a la pesca, llega el momento de disfrutar de ellas. Quinta edición de Ibercaza Caja Rural de Jaén. Más de 11.000 metros cuadrados de muestra en los que podrás comprar material, ver una amplia exposición de trofeos y practicar tiro y pesca en diferentes modalidades. Ibercaza Caja Rural de Jaén. Del 16 al 18 de septiembre en la institución ferial de Jaén. Organiza Ferias Jaén. Patrocina Caja Rural de Jaén. Activa Jaén. Activa Jaén. Acción y realidad. Activa Jaén nació en 2006. En los últimos 4 años ha crecido hasta alcanzar los 3.600 millones de euros. Es la mayor inversión pública en la historia de la provincia. ¿Sabías que se están construyendo presas y modernizando regadíos? ¿Que Despeñaperros podrá cruzarse pronto en poco más de 5 minutos? ¿Que hay más y mejores centros deportivos? Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en activajaen.es. We'll be right back.
20 años en Plaza Cofrade, ya era hora que la Tuga volviera. Compañeros, empezando por el secretario general de la provincia de Jaén, con Paco Reyes, que está aquí, pero quiero darle las gracias también a todos los compañeros y compañeras de la comarca que todos los años se desplazan a apoyarnos, y este año también, el delegado del gobierno, Felipe López, que también está con nosotros esta tarde, y sobre todo dar las gracias a muchos hombres y mujeres de Andújar, que no son militantes, pero que les gusta acompañarnos en este día y en todos los días y todas las noches que dura la feria, ¿no? Esta caseta es su casa y yo creo que lo saben. Y esta caseta está abierta para los militantes, para los simpatizantes y para todo el pueblo de Andújar. Y por eso estamos encantados de que la gente nos visite y que pase un rato agradable aquí con nosotros. No sé si hablaros por señas, porque sí, la verdad es que tantos días uno detrás de otro en la caseta hablando con la gente, porque es muchísima gente la que viene a nuestra caseta, es un lugar de encuentro, ¿no? Es un sitio en el que durante estos días compartimos muchos ratos de conversación con los vecinos y las vecinas de Andújar, ¿no? Yo creo que el hecho de que seamos los propios militantes y simpatizantes socialistas los que montamos, desmontamos y atendemos también a los vecinos y vecinas de Andújar durante estos días hace que se genere un ambiente especial en la caseta del que disfrutamos año tras año, ¿no? Eso en un día como hoy, ¿no? Que además es un día especial en el que además de eso nos acompañan también compañeros que ostentan distintas responsabilidades institucionales y orgánicas y compañeros de la comarca, hace que hoy sea también un día muy especial y de referencia en la caseta del PSOE, ¿no? Sí, bueno, este año hemos incorporado
un par de novedades. Una ha sido una cena de militantes y simpatizantes, que tuvimos la caseta abarrotada de gente, muy bien, que disfrutamos muchísimo, pasamos un rato de hermandad estupendo. Y otra, pues que también hemos incorporado una zona para atender a los más pequeños, a los más pequeños de la gente que se acerca a la caseta. Hemos habilitado una zona infantil que está teniendo un éxito tremendo y que hace pues que los padres y las madres pues también puedan disfrutar de un rato de tranquilidad sin tener que atender a los niños en la caseta del PSOE. No solamente son niños de padres que están en otra caseta, sino de otras casetas los que también están disfrutando de este servicio. Intentamos cada año incorporar más actividades, incorporar más servicios para que la estancia en la caseta del PSOE, que ya de por sí es agradable por el aire, por el suelo, por la atención que prestamos, pues sea cada vez más agradable, ¿no? Mañana hay una chocolatada también, si ya te digo, y también tuvimos el miércoles el día de convivencia con la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS, y mañana pues también dedicamos un tiempo a nuestros mayores y a nuestras mayores con la celebración de una chocolatada a última hora antes de los fuegos artificiales, ¿no? Con lo cual intentamos pues que haya actividades pues para todos los públicos que nos visitan, ¿no? Y eso pues aderezado con el servicio de cocina, que también lo hemos puesto en manos de un gran profesional como es el Pescailla, pues yo creo que supone una oferta bastante, bastante buena, ¿no? Y de hecho las visitas de la gente pues nos están demostrando esas circunstancias y nos lo están transmitiendo así. Esperemos que los dos días que quedan de feria, hoy y mañana, pues la gente que nos acompaña pues siga disfrutando de sustancias en la caseta del PSOE. Y que evidentemente las circunstancias hacen que tenga que ser una feria austera, pero sin lugar a dudas también hemos comentado que a nuestro juicio pues falta imaginación, ¿no? Falta imaginación y falta también oferta para determinados tramos de edad. Por ejemplo, la gente entre 40 y 50 años que no encuentran tampoco ningún aliciente en la Feria de Andújar, ¿no? La Feria de Andújar durante muchos años ha sido una referencia en la provincia y en la comarca y de determinadas cosas como, por ejemplo, actuaciones de primer nivel o buenas corridas de toros suponían un atractivo para que Andújar fuera la referencia durante esta semana en la comarca y en la provincia, ¿no? Y de alguna manera nosotros creemos que no este año son unas circunstancias excepcionales, pero a lo largo de estos últimos años ha ido decayendo y eso se nota, ¿eh? No hay nada más que preguntar y en la calle ese es el sentir general, ¿no? Que la Feria de Andújar poco a poco ha ido perdiendo peso y ha ido perdiendo ser una referencia, ¿eh? Tanto en la comarca como en la provincia. Las citas anuales con los compañeros y compañeras de Andújar y con los ciudadanos de esta magnífica ciudad, siempre un rato agradable, que estamos esperando que llegue año tras año, y además en una agrupación local muy activa, con gente que se implica. Yo creo que son pocas las agrupaciones locales que los propios militantes gestionan una caseta municipal, que supone un esfuerzo, un compromiso y un trabajo, ¿no? Y aquí Paco Huerta, Micaela y los compañeros y compañeras que lo están haciendo, hay que reconocérselo, ¿no? Y estos días, pues además de un punto de encuentro con la ciudadanía de esta ciudad, pues también supone olvidarnos un poquito de los problemas diarios y dedicarnos a pasar unos ratos agradables, un paréntesis en esa tarea diaria que tenemos de luchar contra la crisis económica, de llevar a cabo nuestros programas electorales en un momento de especial dificultad donde la gente no lo está pasando bien, y que esperamos que estos días de asueto de feria pues sirva para hacer ese paréntesis en la vida diaria, ¿no? Y como siempre, pues disfrutar de las magníficas hombres y mujeres de esta ciudad, de este buen tiempo que nos está haciendo en la feria. Yo creo que con un poquito de calor, pero que en Andújar con la compañía de los compañeros y las compañeras pues pasa perfectamente. Y no quiero dejar la oportunidad de felicitar la feria a todos los hombres y mujeres de Andújar y también a los hombres y mujeres de la campiña, que tienen como suya también la feria de Andújar. Micaela, donde esté, lo hará muy bien. Es un lujo para Pepe Griñán contar con Micaela en el gobierno, y será un lujo también para Rubalcaba si pretende que Micaela forme parte de la candidatura o de su equipo en el Congreso de los Diputados. En este momento el Partido Socialista estamos en proceso de elaboración de candidatura y todavía evidentemente no tenemos cerrado quién va a encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados. Si lo hiciera Micaela sería un placer para esta agrupación provincial, pero también es un placer y reconocer el trabajo que está haciendo y que puede seguir haciendo en el Gobierno de Andalucía, con una consejería que es la consejería más potente, que es el buque insignia de las políticas de los socialistas, que son las políticas sociales, y que Micaela está dando un ejemplo al resto de este país de compromiso, de llegar a todos los lugares de una comunidad tan amplia como la nuestra, y hablar de políticas sociales en este país es hablar de Micaela Navarro.
Bueno, yo creo que Micaela es de esos valores seguros, como señalaba antes el secretario general de los socialistas de la provincia, que allá donde esté tiene demostrado su capacidad, su compromiso, su seriedad en el trabajo, su solvencia, ¿no? Y por lo tanto yo comprendo que tanto el presidente Griñán como el candidato Rubalcaba quieran contar con ella. Al final no sé lo que ocurrirá, en cualquiera de los casos será una persona, como está siendo, comprometida con un proyecto progresista para seguir construyendo un horizonte de prosperidad y de futuro en momentos difíciles como estos. Pero yo creo que precisamente en estos momentos de más dificultad hay que contar con las personas más solventes, ¿no? Bueno, la campaña electoral para el Partido Socialista, lo señalaba antes el secretario general, nosotros vamos a salir lógicamente como siempre hemos salido, a por todas, a ganarla en la provincia de Jaén. La circunscripción electoral en España es la provincia. Todas las elecciones las hemos ganado en la provincia de Jaén, las últimas municipales también, y tenemos la confianza de que, porque no es por casualidad, si el resultado de los socialistas a lo largo de estos años, de muchos años de trabajo, de compromiso, de dedicación, de tenacidad, de esfuerzo, ha venido siendo merecedor de la confianza mayoritaria de los ciudadanos, y confiamos que eso es lo que va a ocurrir también el próximo día 20 de noviembre, ¿no? Si eres aficionado a la caza y a la pesca, llega el momento de disfrutar de ellas. Quinta edición de Ibercaza Caja Rural de Jaén. Más de 11.000 metros cuadrados de muestra en los que podrás comprar material, ver una amplia exposición de trofeos y practicar tiro y pesca en diferentes modalidades. Ibercaza Caja Rural de Jaén. Del 16 al 18 de septiembre en la institución ferial de Jaén. Organiza Ferias Jaén. Patrocina Caja Rural de Jaén. Activa Jaén. Activa Jaén. Acción y realidad. Activa Jaén nació en 2006. En los últimos 4 años ha crecido hasta alcanzar los 3.600 millones de euros. Es la mayor inversión pública en la historia de la provincia. ¿Sabías que se están apoyando los proyectos empresariales y la iniciativa privada? ¿Que nuestros mayores están mejor atendidos? ¿Que se está rehabilitando nuestro patrimonio histórico y potenciando aún más el turismo? Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en activajaen.es. Estamos pensando en esa nueva ubicación para conseguir que el año que viene la Feria del Ganado pues sea aún más grande, consigamos un sitio perfecto para que Andújar tenga su sitio perfecto, y también vamos a trabajar para que ningún empresario de la ciudad que hoy en día se beneficia un poco de Andújar y de la Feria del Ganado, pues tampoco para que no salga perjudicado y tenga también su sitio y pueda participar también en este tipo de eventos. Y como te he dicho antes, estamos ya trabajando para el año que viene, porque afortunadamente, y gracias pues a la labor de los técnicos, a la labor del equipo, tanto de la Concejalía de Servicios como el equipo de Desarrollo Local, pues hoy en día podemos disfrutar este año de una buena Feria del Ganado y de un buen Andújar. Hoy se está inaugurando
la octava edición del concurso morfológico y funcional Anducap 2011 en su octava edición. Van a participar más de 130, creo que son 145, he leído esta mañana en la prensa, 145 caballos de pura raza española de las más prestigiosas ganaderías del territorio nacional. Y por supuesto, quiero dar mi más cordial felicitación tanto al equipo de gobierno como a los ganaderos participantes, porque ante la crisis económica que estamos sufriendo hoy en España, con un esfuerzo ímprobo, han logrado reunir el número de caballos suficientes, el número de equinos exigidos para catalogar este certamen como de categoría A, que es la primera categoría de España. Mi agradecimiento público a todos los ganaderos, a todos aquellos que un año más habéis confiado en la ciudad de Andújar. Andújar es posible porque son los ganaderos los que se implican con la ciudad de Andújar. Son los ganaderos los que hacen el esfuerzo de traer sus caballos de toda la geografía nacional para darse cita en nuestra ciudad. Y por tanto, nuestro agradecimiento público como ciudad a todos aquellos ganaderos que un año más, como digo, han depositado su confianza en esta edición de Anducap y por tanto, con su presencia garantizan el éxito y con su presencia consolidan el concurso morfológico más importante de toda España, que ha conseguido que, como bien se ha dicho por parte de Mercedes, Andújar sea un referente a nivel nacional y a nivel internacional en lo que al mundo del caballo se refiere.